Estamos aquí porque entendemos que colocar a la ciencia y la tecnología como eje para la innovación ha sido un objetivo permanente de la Universidad Tecnológica Nacional. Y acá lo que estamos teniendo ya es cómo la responsabilidad del gobierno local, la responsabilidad del gobierno de la provincia, como así también el nacional, permite de que hoy podamos estar acá hablando de este polo de innovación tecnológica, permite que hoy podamos estar hablando ya prácticamente de lo que es el parque de innovación, del parque tecnológico, que va a estar ubicado en Avenida Zapata y Tirazo, pero lo que más importante rescatar, entiendo, es el aporte que están haciendo las empresas locales, que son las que le dan directamente contenido, las que le dan existencia y las que promueven realmente la economía en por lo menos lo que pensamos para el sur de la provincia de Mendoza. Por lo tanto, por eso estamos acá iniciando nuevamente este año para acordar directamente el cronograma, para acordar acciones a desarrollar. Debemos recordar que este trabajo no es nuevo, se comenzó ya aproximadamente el año 2016, directamente con el aporte, con la conjunción, así digamos así, de las distintas empresas o emprendedores locales que están dentro de la, que son de base tecnológica fundamentalmente, y que de ahí hemos ido transitando desde lo que son los aspectos institucionales para conformar este polo de reconocimiento nacional, de reconocimiento provincial, que se concretó durante el año pasado, en una visita que estuvo Alejandro, que hicimos también acá en este centro, en el centro del Congreso. Entonces ha habido todo un camino previo para poder llegar a esta situación en donde estemos hablando en este momento de este parque, de este parque tecnológico. Entonces, en lo concreto, lo que se refiere a lo que ha estado directamente desarrollándose. Esto acompañado también con lo que es la formación de personas, la formación de la, digamos, preparación, distintos tipos de capacitaciones que se han desarrollado, y vuelvo a rescatar también lo que es el aporte de las empresas locales, digamos así, en apostar a que la tecnología sea, o que la base tecnológica sea realmente el eje de transformación, digamos así, económica en el sur de la provincia. Aprovecho para comentarle que hay una página web en donde pueden directamente buscar información respecto a cuáles son las empresas que conforman este polo de innovación y ver directamente qué es lo que está desarrollando y cuáles son las acciones que se han trabajado, que se están promoviendo en este marco.